Learn Languages HD Audio presents. Learn Spanish with Stories. Wizard Academy. Episode 1, Dodgeball and Tentacles. Guide for listeners. In this audio lesson, you will learn advanced Spanish vocabulary and sentences by listening to a story. At first, you will hear a part of the story in Spanish with the English translation afterwards. Then you will hear the same part of the story in Spanish again. In this step, you can memorize the new words and expressions. After that, the same procedure gets repeated with the next part of the story. Parte 1. Charlotte Cooper. Charlotte se sienta en su clase, como siempre, esperando a que la llame el profesor. Charlotte Cooper, dice el profesor en el tono más monótono posible. ¡Presente!, contesta la joven rubia. El profesor continúa pasando lista, y los que están presentes replican exactamente como Charlotte. Es una mañana mundana y aburrida en la torturosa vida de instituto de Charlotte, y está a punto de empeorar. Ella pasa toda la clase de lengua sin interactuar con ningún compañero o el profesor, y anda hacia el gimnasio mientras se prepara para lo que sabe que va a pasar. Su peor pesadilla. Part 1. Charlotte Cooper. Charlotte sits in her class just like usual, waiting for the teacher to call her name. Charlotte Cooper, the teacher says in the most monotone voice he can muster. Here, the young blonde answers. The teacher keeps calling out her classmates' names, and those who are present reply exactly like Charlotte. It's an average, boring morning in Charlotte's torturous high school life, and it's about to get worse. She gets through English class with no interactions with any classmates or the teacher at all, and walks to the gym whilst preparing herself for what she knows is coming next. Her worst nightmare. Charlotte se sienta en su clase, como siempre, esperando a que la llame el profesor. Charlotte Cooper, dice el profesor en el tono más monótono posible. ¡Presente!, contesta la joven rubia. El profesor continúa pasando lista, y los que están presentes replican exactamente como Charlotte. Es una mañana mundana y aburrida en la torturosa vida de instituto de Charlotte, y está a punto de empeorar. Ella pasa toda la clase de lengua sin interactuar con ningún compañero o el profesor, y anda hacia el gimnasio mientras se prepara para lo que sabe que va a pasar. Su peor pesadilla.